Hola, hola. Bienvenidos a este cuarto Flosvidad, video de Flosvidad. Ayer estábamos cantando con Carlitos. Flosvidad, Flosvidad, ole, Flosvidad. No somos realmente muy del espíritu navideño. Somos más Grinch, pero como estaba yo editando el video, me dice, ya estás grabando tu Flosvidad. Y de ahí salió la cancioncita. Estoy corriendo porque quiero arreglar mi cuartito de bordado. Que tengo un tiradero en este rinconcito. Y como verdaderamente es un rinconcito, si empiezo a dejar las cosas fuera de su lugar, ya no cabe nada, ni yo. Entonces ahorita tengo un montoncito de cosas que poner en su lugar y he dejado a la desidia o he estado muy ocupada o cosas así, y entonces ya pues se acumuló el quehacer, ¿verdad? Pero en lugar de estar arreglando eso, dije, voy a terminar la carita de Delfinita. Entonces, miren, ya le bordé la cara y estoy bordándole el bracito. Aquí, una cosa que hago, no sé si le sirva de consejo, de tip, toda esta parte que va en un solo color, lo que hago es que bordo como la orilla. Y ya después, o sea, bordo toda la orillita y luego me regreso y ya lo relleno y ya no tengo que ver el gráfico ni contar. Y si me voy así como que fila por fila, entonces ya nada más pongo atención en toda la orillita, en toda la parte como del delineado. Lo bordo, lo regreso, lo termino y ya empiezo a rellenar. Así avanzo mucho más rápido y no tengo que estar viendo detalladamente el grafiquito, porque pues va todo de un mismo color y está dentro de esta área que ya delimitamos. Entonces voy a terminar de bordar su bracito y ahorita me acompañan para delinearle los ojos y la boquita y eso, y bueno, ya continuamos con lo demás, pero ya voy a tener una carita de Mirabilia que me mire y que yo admire. Entonces, dejen terminar de bordar este bracito y ahorita. Terminé de bordar su brazo, el rostro y el pecho. Aquí van los tirantes de su vestido y luego acá pues ya todo el cabellito. Voy a agregar los detalles de los ojos y la boca. Ok, entonces ahorita voy a delinear el perfil. No voy a delinearle los brazos, porque como aquí ya van las alas, luego queda encima del el delineado, me toca batallarle un poquito, entonces lo voy a dejar al final, pero la carita sí se la puedo delinear, bueno, por lo menos el perfil sí se lo puedo delinear de una vez. Entonces, vamos a ver. Estoy utilizando otro tono, no el que indica
el gráfico, porque como el tono de la piel que le estoy poniendo es más oscuro, pues no le queda muy bien el color 9 que me pide. Entonces estoy utilizando el 779 y vamos a ver qué tal queda. Creo que esto va aquí, espero. La nariz es muy pequeñita, son como dos crucecitas y media, entonces vamos a delinearle su nariz, el labio, o bueno, la sonrisa también va como delineada. Entonces, y ahorita le voy a hacer los ojos. Pero a ver, esto se supone que va así, 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 así. Y luego sale como una sonrisita aquí a la mitad. A ver si va como por acá. Son como que estamos haciendo miniaturas. Pues algo así. A ver, vamos a ponerle aquí la sonrisita doble. Bueno, no doble, sino le pasamos dos veces para que se aprecie un poco más la sonrisa. Y después de aquí de su mentón, que es como muy puntiagudito, va esto aquí y termina algo así. Ups, ya lo saqué. Vamos, ya ni vamos. Así. Entonces, aquí está el perfil con la nariz y la boquita. Vamos a hacerle el ojo. A ver qué tal queda. Ok, aquí le voy a hacer una de las cejas. La hago con otro color más oscuro del que marca el gráfico. Nuevamente por el tema del tipo de piel, del color de la piel. Entonces estoy utilizando un marrón oscuro. Y aquí están las dos cejitas. Y ahora vamos a hacer el ojo. A ver qué tal. Voy a partir también con el color negro de este lado de acá hasta acá. Es nada más como la silueta del ojo. Un pequeño triangulito. Porque les digo, el espacio es muy pequeño, entonces no te da como oportunidad de hacer mucho. Ahí está. Ahorita lo que yo hago es ponerle un poquito más de pestaña, pero ahorita ven. Entonces aquí vamos a abordar la silueta del otro ojito. Es como hasta acá. Una cosa y así. Y en la base de lo que sería su nariz va saliendo el párpado del otro ojo. Unas miniaturas. Creo que se ve súper chiquito, pero se ve bonito el detalle. ¿Sí? Entonces ahí está el ojito, ¿sí? Como así entrecerradito. Y lo que hago yo aquí, ya que tengo la figura que me marca
el gráfico, le pongo más pestaña. Entonces le vuelvo a pasar la hebra para hacerlo más intensa la mirada, ¿verdad? La jalo un poquito también de la orillita. Así. Vamos a ponerle un poquito más. ¿Qué tal? ¡Qué elegante! Miren, wow. Y así ya tenemos esta carita de Mirabilia, muy elegante. Me encanta esta mirada así como como muy muy diva y señora. Ya al ratito le bordo el cabellito, que no es muy muy largo, se ve bonito. Y y bueno, continuamos, pero ya tenemos una carita de Mirabilia. ¿Qué tal? Bueno, ahora voy a recoger aquí un poco mi rincón de bordado y pues nos vemos mañana en otra emisión más de Flosvidad, Flosvidad. Hoy es Flosvidad. Bye bye.